Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa MLExista.com. Es viernes, el cuerpo lo sabe. El domingo juega el bombillo. Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Un saludo muy grande para toda la gente azul que nos está viendo el día de hoy. Pues bueno, empezamos con información, ya que el cuadro millonario disputa un compromiso más por este torneo ecuatoriano, la segunda etapa. En esta ocasión, ante Clan Juvenil, ha tenido dos semanas para poder prepararse para este encuentro y pues ya el día domingo es la prueba de ver si todo este trabajo ha sido positivo y va a rendir frutos en el campo de juego. En esta ocasión a Emelec le toca estar de visita en el Estadio Real Estamarindo de Puerto Viejo, estadio que eligió por el momento y para este compromiso Clan Juvenil, que es uno de los equipos actualmente débiles de la tabla de posiciones. Justamente sobre este encuentro, Romario Caicedo habló para la prensa. Escuchemos. Anterior de la primera etapa? Sí, gracias a Dios la primera etapa nosotros pudimos sumar con ellos, el local. Ahora nos hemos planteado de hacer lo que nosotros sabemos para tratar de sacar los tres puntos y no desviarnos del objetivo que queremos, que es ganar esta etapa. ¿Motiva en lo colectivo estar a un punto del primer lugar? Sí, igual tenemos dos fechas que no hemos jugado y falta, todos los partidos van a ser difíciles, pero nosotros nos hemos planteado que ya no hay margen de error, tenemos que ganar la etapa para jugar la final y quedar campeón, que es lo que queremos. Gran parte de los partidos usted los ha jugado de titular y en estos últimos partidos ingresa en la variante. Sí, por eso uno es un profesional, uno tiene que prepararse para todo. Igual, no solo en el fútbol, en la vida uno tiene que prepararse para todo y la tranquilidad es que cuando estuve, me vestí, me puse la camiseta y lo hice con toda la responsabilidad y esperemos para cuando el profe decía que tengo que volver otra vez. ¿Ustedes se han visualizado que ganando 6 o 7 partidos ya tienen la segunda etapa ganada? Sí, o sea, hasta la última fecha de esta etapa va a ser complicado y nosotros tenemos que depender de nosotros, sacar los puntos que tenemos que sacar de local y visitante y prepararnos para jugar la final. Dios mediante, esperemos que nos dé esa bendición de ganar la etapa y luego jugar la final y quedar campeones. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Romario Caicedo, listo también para lo que será este compromiso ante Clan Juvenil. Sí, sin duda un jugador que cuando fue tomado en cuenta apoyó muchísimo en el ataque del bombillo. Emelec ha tenido algunos cambios, de a poco ya se está viendo una alineación más sólida, prácticamente que ya viene repitiendo al menos 3 partidos una defensa, a excepción de este encuentro que el día domingo obviamente va a haber un cambio, ya que el peruano Ramos recientemente regresó, se le daría nuevamente la oportunidad a Marlon Mejía. Pero es interesante ver cómo de lo que a inicios de año bastantes críticas tuvo el profesor Alfredo Arias de que Emelec tenía una alineación distinta en cada encuentro, pues ya de a poco vamos viendo que ya se está haciendo como que un 11 ideal. Lamentablemente no está siendo tomado en cuenta a Romario Caicedo, que es un jugador que lo toma con muchísimo profesionalismo y como él lo dijo en la entrevista, él está listo para saltar cuando el profe lo considere. Muy bien, ahora vamos con uno de los que sí iban a ir de titular el día domingo, en esta ocasión Marlon Mejía, que es uno de los jugadores que se ha ganado de a poco ese puesto en el rol titular en la ofensiva del cuadro millonario, así que escuchemos. Ahí estamos. Estamos con Marlon Mejía para MLExista.com. Marlon, ¿cómo encarar este partido del domingo frente al Clan Juvenil? Como todos los partidos, sabemos que el Clan se está haciendo fuerte de local, pero en Puerto Viejo vamos a hacer respetar que estamos en la costa y para sacar esos 3 puntos. ¿Motiva el hecho de estar a un punto del primer lugar? Sí, sabemos que si ganamos este partido nos ponemos puntero y eso es lo que nos tiene motivados a nosotros. Hay que cuidar, Clan Juvenil puede estar mal en los últimos lugares, pero ¿qué cuidar de este rival? Todos los equipos vienen a jugar acá de Melé, ¿no? Ellos se muestran y nosotros tenemos que estar a nivel que es defender esta camiseta. Entonces a todos los rivales que vengan tenemos que ganar. Gran parte de los partidos lo ha jugado de titular, sin embargo en los últimos compromisos lo hemos visto en el banco de suplente.
Sí, yo tengo que esperar mi oportunidad, ¿no? Seguir trabajando y cuando el profe requiera de mí, estar preparado más que todo. ¿Esta puede ser una nueva oportunidad para arrancar de titular? Sí, estamos trabajando fuerte. Si el profe me quiere utilizar en este partido, estoy preparado, ¿no? Bueno. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Marlon Mejía. Él, bueno, en papeles, en alineación que ya le vamos a enseñar dentro de pocos minutos, él iría en el rol titular, bueno, un jugador que se ha ganado de a poco la confianza de Alfredo Arias. Una grata revelación del 2017, Marlon Mejía, perdió la titularidad en las últimas fechas, pero como él lo dijo, con mucha humildad, siempre listo para cuando el profe lo requiera. Muy bien, ahora justamente vamos con la posible alineación que pondría el profesor Alfredo Arias el domingo frente a Clan Juvenil. Sería con Esteban Dren en el arco, con Juan Carlos La Hormiga Paredes en el bloque defensivo, Jorge Guau y Marlon Mejía y Oscar Bagui cerrando justamente esta línea defensiva. En el medio campo, Fernando Gaibor junto a Osvaldo Lastra, Pedro Quiñones está descartado para este encuentro, Bruno Víez y Ayrton Preciado por los costados y en la ofensiva está Luna junto a Brian Angulo. Ese sería el 11 para este fin de semana para enfrentar justamente a Clan Juvenil. Así es, como ustedes pueden observar, es un 11 en dos variables distinto a lo que les mostramos el día de ayer. Como ven, no estaría Mondaini, sino que Vides, que lo ubicaron en la práctica de ayer como 9, pasaría más bien a la banda derecha, y como 9 de área estaría Brian el Cuco Angulo, así que sería... Será muy interesante ver lo que proponga Melec en cancha. Es amplio favorito contra Clan Juvenil en los papeles. Obviamente los jugadores no se confían de esto. Veamos cómo le funcionan estas variables que está manejando el profesor Alfredo Arias hasta el momento. Este fin de semana se van a jugar varios partidos. Universidad Católica recibe al Deportivo Cuenca. Fuerza Amarilla recibe a Guayaquil City. Barcelona recibe a Independiente. Macará recibe a Liga y Delfín recibe a Nacional. Eso es aparte obviamente del partido entre Emelec y Clan Juvenil que se jugará este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Reales Tamarindos. Muy bien, ahora estamos escuchando la fecha. Hoy arranca la fecha, como ya lo dijo Humberto en los compromisos, pues Barcelona recibe a Independiente y la Católica a Deportivo Cuenca. Justamente sobre la Católica, bueno, es un dato porque de todas formas es un exjugador del cuadro millonario. Escalada, Luis Miguel Escalada, recordar pues que sufrió una lesión muy grave, pues él ya está para el compromiso del día de hoy. Está concentrado con el equipo y según lo que pude preguntarle al jugador, ya está recuperando, se va a tener minutos en cancha, no se sabe si irá en el rol titular, lo dudo, pero tendrá de a poco minutos y bueno, de a poco también está recuperándose. Aún no está como para jugar 90 minutos en cancha, pero sí para tener ciertos minutitos que le pueden ayudar a recuperarse. Sí, sin duda que una gran noticia, qué bueno lo que nos comentas, Juliana, un tipo muy querido por la fanaticada millonaria, que a quien más allá de la camiseta le deseamos el mejor de los éxitos, qué bueno. Grande Pichu, que te recuperes pues, y ojalá que cuando ya empieces a jugar otra vez nos deleites con esos goles. Muy bien, ahora vamos con los puntos de venta y los precios de las entradas para el compromiso del día domingo, el día domingo 4 de la tarde en el Estadio Real Tamarindo de Puerto Viejo. Así es, como ustedes saben, la general cuesta $7, la tribuna $10 y el palco $20. Los puntos de venta, esto es lo que más nos han preguntado en las redes sociales nuestros amigos televidentes en Puerto Viejo. En el estadio. Así obviamente en el Estadio Real Tamarindos, en la boletería principal de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También en el centro comercial El Paseo Shopping dentro de Comandato hasta el sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. En Manta, también los amigos de Manta que quieran acudir al partido pueden comprarlo en el Mall del Pacífico dentro de Comandato hasta el sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y en Guayaquil lo pueden comprar en el Estadio Banco del Pacífico Capwell hasta el sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que no hay excusa, la gente de Guayaquil, la gente de Puerto Viejo, la gente de Manta tienen puntos de venta cercanos para ya hacerse con su entrada y no faltar a esta cita el día domingo en Puerto Viejo. La gente que está en Guayaquil ya saben, tranquilamente puede manejar o tomar un carro del terminal que lo lleve y en 3 horas esté allá para apoyar a Emelec una vez más. Muy bien, ahí están entonces los valores de las entradas para el encuentro de este día domingo. Muy bien, Humberto, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos
el día lunes con más información del cuadro millonario luego de su compromiso ante Clan Juvenil. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta semana. Volveremos el día lunes, esperemos con buenas noticias. Y bueno, aprovecho, un beso para mi novia. Cumplimos un año hoy día, Nicole. Vean eso. Bueno, felicidades. Gracias, gracias. Te amo, Nicole. Chao, chao. Nos vemos. Chao.